¿Cómo están? Aquí su amigo Eric López de Pit. Bueno, este video es especial para ti, vendedor, para ti que te estás involucrando en la carrera de las ventas o que quieres empezar un negocio o que quieres empezar una empresa. Este video es para ti. En este video voy a hablar de un libro que se llama El vendedor más grande del mundo por O.G. Mandino. Este es un libro mucho, muy pequeño, pueden ver. Tiene como, no sé, como 126 hojas más o menos. Es muy pequeño, pero es muy poderoso. Todo lo que habla en el libro es muy, muy interesante y te sirve. Yo lo he leído 3 veces. La primera vez que lo leí fue hace como 3 años, más o menos. Y la verdad me ha servido mucho. Me ha servido bastante. Entonces te lo recomiendo bastante. O.G. Mandino, el vendedor más grande del mundo. ¿De qué trata este libro? Bueno, en este libro trata de una persona que recibe la sabiduría de el vendedor más grande del mundo. Esta persona recibe 10 pergaminos. Él lo pone, O.G. Mandino lo pone así, lo pone como que son 10 pergaminos que tienes que leer una vez, perdón, uno por 30 días. Tienes que leerlo todos los días por un mes. Después de leer el primero, bueno, pasa el segundo y así. Lo que trata de hacer O.G. Mandino es que te impregnes de cada lección. Un pergamino es una lección, ¿no? Entonces él lo que quiere es que tú se te meta en la mente y en el corazón lo que te está tratando de decir. Y que la verdad es muy poderoso y muy efectivo. Por ejemplo, en el primer pergamino habla de cómo vas a tú a darle esta bienvenida a la nueva vida, a tu nueva vida de vendedor, ¿no? Tú tienes que recibirlo con mucha fe, con mucha actitud, con mucho positivismo. Pensar que esta es una de las carreras más padres y divertidas que puede existir. Entonces él te lo pone así, ¿no? Que tú lo tienes que recibir positivo y darle para adelante. En el pergamino número 2, él habla de cómo un vendedor puede utilizar la herramienta, el arma más poderosa que existe, que es el amor, la humildad, el ser sencillo. En el pergamino número 2 explica que no hay mejor arma para abrir el corazón del hombre más que el amor. ¿A qué se refiere? A que cuando tú como vendedor sales en busca de conseguir una venta y tienes un prospecto, tienes algún cliente, la mejor manera de venderle es sabiendo que lo que tú tienes le va a ayudar y lo tienes que ofrecer de una manera muy humilde, muy sencilla, ¿verdad? Eso es lo que él trata de explicar, ¿no? Que no hay mejor forma de vender que siendo honesto, que siendo humilde y con amor. La verdad que es algo muy efectivo. Yo en lo personal me ha funcionado y creo bastante en lo que está diciendo O.G. Mandino en este libro. En el pergamino número 3 habla de cómo uno debe de ser persistente, ¿no? Cómo uno debe de enfocarse en el éxito y decir, no importan los obstáculos, no importa qué se me presente hoy, yo voy a salir adelante, persistiré hasta alcanzar mi éxito. Ese es el pergamino número 3. Y de igual forma, leerlo por 30 días hasta que se te meta en la cabeza que lo tienes que hacer así y que tienes que seguir con esa manera de pensar. En el pergamino número 4 habla de que somos el milagro más grande de la naturaleza. Que no es coincidencia que estamos aquí. Que no es casualidad. No es casualidad que tu papá y tu mamá se hayan conocido, que se hayan enamorado, que se hayan casado y que por lo tanto pues hayas nacido tú, ¿no? No es casualidad, o sea, él habla de que somos especiales, somos únicos y que es algo que debemos de considerar mucho para ver nuestra vida como algo especial, ¿no? Sentirte especial. El pergamino número 5 habla de que debes de vivir este día como si fuera el último. Si vas a estar con tu familia, piensa que vas a estar, como si fuera la última vez que vas a estar con ellos. Que si estás en el trabajo, haz las cosas como si fuera la última vez que lo fueras a hacer. O sea, con pasión, con actitud. Todo lo que vivas, tus experiencias del día, que las vivas como si fuera a ser el último día. Como si no fuera a haber mañana. Entonces, imagínate si viviéramos así.
viviríamos con mucha pasión todos los días, ¿no? Viviríamos con todo. Daríamos el 200% de nuestra actitud cada día, ¿no? Entonces, de eso trata el pergamino número 5. El pergamino número 6 habla de que nosotros somos dueños de nuestras emociones. ¿A qué me refiero? Nosotros somos responsables de enojarnos, o de reírnos, o de estar tristes, o de cualquier emoción que podamos sentir. Nosotros controlamos, no el mundo de afuera, porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que está pasando, ¿no? Por alguna situación que se presenta el día. ¿Sabes qué? No sé, vas en el carro, se pasa alguien un rojo y órale, ya te enojaste y ya le empezaste a decir groserías y demás. Entonces, él habla de que uno tiene que tener control propio de lo que está sintiendo, de lo que está pensando. Controlar tus emociones. Eso es lo que habla el pergamino número 6. El pergamino número 7 habla de reír. Habla de reírte de ti mismo, de reírte de la vida, de sentirte alegre. Cuando uno empieza su día sonriendo, o sea, riéndose o algo, todo cambia. Es como cuando te levantas y haces un coraje, bueno, ya todo el día se va a dar de una manera negativa, ¿no? Entonces, él habla de reírse. Yo es algo que sí, en ocasiones sí se me dificulta, pero lo he hecho. En la mañana en ocasiones pongo algunos videos de risa y, ah, canijo, cómo es efectivo. Ya después de la mañana se da de otra manera. Entonces, está muy interesante esa parte también. El pergamino número 8, súper bueno, está buenísimo ese. Pondré metas, pondré objetivos. Oje Mandino explica que uno debe tener metas. Y deben de ser metas altas, lógico, alcanzables, ¿verdad? Entonces, de que tú tengas objetivos. Sabes que mi objetivo al día es este. Y para alcanzar este objetivo voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y sobre la fregada lo voy a lograr. Después de que tengas tu objetivo del día, tener el objetivo semanal y tener un objetivo anual. De esa manera tú te vas dando cuenta a dónde estás llegando, ¿no? Si tu objetivo mensual era hacer cierta cosa, bueno, al día tú tienes que ir haciendo esto y esto y esto y esto para alcanzar ese objetivo mensual. Entonces, como vendedor, eso es fundamental. Objetivos y metas. Pergamino número 9. Habla de que todo aquello carece de valor sin una acción. ¿Qué es lo que trata de decir aquí Jorge Mandino? Que no importa que tú estés pensando y que tú estés soñando con que vas a conquistar el mundo y vas a hacer esto y vas a hacer aquello, si no actúas. ¿Cuántas personas nada más se quedan pensando, se quedan ilusionados, ¿no? De que no, si mañana voy a hacer esto y mañana voy a hacer aquello. No. Aquí habla de que te tienes que mover. Un paso a la vez, con que des un paso a la vez. Dicen por ahí, no trates de construir el edificio más grande. No trates de construir el edificio más grande del mundo. ¿Sabes qué? Enfócate en poner un ladrillo por día. Entonces, de eso trata esto, ¿no? Acción. Cada día hacer algo. Tomar acción. Y bueno, el pergamino número 10 habla de orar. Habla de pedir, de dar gracias y de orar siempre para alcanzar tus sueños, tus objetivos, y estar consciente de que hay un poder mucho más grande que nosotros. Y bueno, pues ya cada quien decide, ¿no?, cuál es su religión y de qué manera vivir su vida, pero independientemente de cuál sea su religión, Jorge Mandino explica, y yo estoy de acuerdo con él, de que hay algo más grande que nosotros, hay algo más poderoso que nosotros, y que debemos de pedirle, que debemos de orar, y que al orar eso nos ayuda en nuestra vida a alcanzar objetivos y hacer todo lo que queramos hacer. Entonces, poderosísimo también el pergamino número 10, el último tema del libro. Bueno, pues eso más o menos fue un resumen del libro, espero les haya servido, les hago hincapié, léanlo, les va a servir bastante. Ojalá les haya servido esto. Si les gustó esto, por favor denle like, dejen sus comentarios, ya sean positivos, negativos, todo es bienvenido. Suscríbanse al canal y pues bueno, nos vemos a la próxima.